formación, último pase de lista, y la licenciatura en lengua sexta. Flores Portillo Yasmín. Varona Valentín Andrea. Enhorabuena, muchas felicidades. Hola, hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ay, se mira bien raro mi teléfono. A ver, vamos a bajarle. Ahí está. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy, pero muy, muy bien. Miren, el día de hoy estuvimos en la ceremonia de mi amiga Jazz, ya que el día de hoy pues se graduó y me siento bien orgullosa por ella, me siento emocionada por ella y ella sabe que la quiero mucho. No me quedé a tomarme fotos con ella al final porque pues es bien tarde y yo tengo que hacer algunas cositas. Nos invitó a la comida y pues posiblemente sí, vayamos a ir, voy a ver, pero ahorita vamos a ir para el rancho. Pasé ahí al trabajo de mi esposo por un encargo que me hicieron, pero ya nos vamos. Y les digo que me siento bien contenta, bien emocionada por ella, me siento orgullosa de ella. Nunca creí tener una amistad así con ella porque no sé, ¿verdad? Pero se siente bien bonito, la neta, se siente bien, pero bien, bien bonito. Y acabo de pasar, les digo, al trabajo de mi esposo y pasé por el encargo y me hizo una sorpresa. Me encantaron, están bien bonitas. Ahorita se las voy a mostrar acá adelante que me vaya a parar. Pero qué bonito. Se siente bien bonito. Ay, no. Acá se lo voy a mostrar acá en Salguero. Es que denme un momentito y acá nos vamos. Miren, ya llegamos al rancho y ahora sí les voy a enseñar qué fue lo que me regaló mi esposo para que vean. Y para que vean por qué es que estoy tan contenta. A ver, estos pelitos van para otro lado. Estos van para acá. Ahí está. Pero vean, quiero mostrarles el regalo que me hizo mi esposo. Vean. Oh, están hermosísimas. Están hermosas. Miren, están bien preciosas. Bien bonitas que están. Yo quiero saber quién de ustedes recibió flores amarillas el día de hoy. Pero miren. Ay, qué bonito día. Miren, está haciendo un tope porque los carros pasan bien recio. Están haciendo uno allá y están haciendo otro allá. La va a caer a copas el agua que le traigo a mi papá. Se va a requemar. Ni me escucha, creo. ¡Don Paco! ¡Se va a requemar! ¡Se va a requemar! ¿Y mi mamá?
¡Ey, viciosos! ¿Qué quieres? Dime. Cállate. Viciosos que son. Les voy a cambiar la contraseña a los dos. ¿Qué pasó, Mimi? ¿Qué pasó, chula? ¿Qué te ofrecía? Sí. ¿Mima? La house. Algo que te queda mucho. Uh-huh. Y que, ¿qué más dijo? Ay, que no nos cambiara la contraseña, algo así. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Vicios, les llaman. Mira, mi mamá está en la casa, entonces vamos a agarrar esto y lo vamos a poner acá en el refri. Me compraron también pescados, pero yo creo que son de ellos porque los míos están lavados. A ver qué cocinó doña Berta. Spaghetti. Voy a llevar el agua a mi papá. ¿Está muy bajito o no? ¿Está muy bajito o no? ¿Usted? ¿No está muy bajito? El calor me está poniendo. Y agarrado el tambo le hubiera echado agua así. Wow. Traje en agua. Wow. ¿Y van a ser, no? ¿Van a ser los dos hoy? No, no se puede. Tenemos que hacer primero uno, un lado. No. Allá también me refiero. Primero vamos a hacer este, mija. Ajá. A ver cómo. Si miramos, es que aquí se viene muy recio de allá. Sí, pues. Ya si no, si miramos que no. No le bajan, uh-huh. Vamos a hacer ahí un par en las dos rayas. Ah, ya. Uh-huh. Voy a traer la bomba de agua. La bomba para pa darle fumigando carrito agüita. Está bien. Para que cuaje bien. Miren, les quiero mostrar cómo me miro. Y bien. Me miro así, nomás que no alcanza nada en mis zapatillas. Ahí está. Son azules. Y esto tiene una abertura aquí. Y tiene una abertura acá. Rico, ¿qué tal? Qué la vida está. Bien, tiene que me enfade, nada más lo voy a cortar. Sí. Pero vean, esto. Y se puede que no me queden las zapatillas azules. Que dice él que no es mi estilo. Negras, tal vez. No, para el chiste, como que no quería puro negro. Como que no quería que todo fuera negro. ¿Ya estás negra? Yo sí. Oh. Miren, ya andamos con mi señora madre. Aquí echando la hueva. Sí. Sí, creñuda. Sí. Bien despeinada. Despeinada, ajá. Canosa, ajá. Sí, ya les falta una buena. Es que está pasando bien, Una buena retocada. Gracias. Ajá. Y ahorita estamos comiendo las paletas. Vamos a comer. Ricas deli. ¡Pollo! Ricas deliciosas. Sí. ¿Mm? Mi mamá tiene su negocio, pero hace negocio con nosotros. Esta me la va a invitar a Bibi. Dice, mamá, el chiste es hacer negocio. ¿Con quién quieres hacer? No. Está buenísimo. Yo me acabé 100 pesos en tus paletas. ¿Tú cuántas paletas me das, Facho, no? Ni una. ¿No? Paquito me debe 13. Oh, 8 Paquito me debe. Mira. Estamos como las nieves del gordo. Ya. Está buena. Ahí viene ese. Bien buena que está. Uh-huh. Uh-huh. Pero yo no cambié la de color. Ahí anda Pollito comiendo ese pan de mi mamá. Ya se comía dos piezas. Y que me trajo la señora Mina, dice. Sí. Muy rico. Ah, sí, está riquísimo. Muchas gracias, pan. Doña Mina. Luego mandaron un mensaje porque necesito hablar con ella. ¿A poco sí? ¿Qué está haciendo? Está haciendo mi uñas a Maribel. Ma. Ma. Va a salir bien charra, ¿verdad? Sí. Pásale, ¿dónde? Sí. Hola, niño. Hola, viejo. ¿Cómo estás, mi bebé chulo?
Miren, ahí están los perritos que les decía yo. Ah, para arriba. Ahorita vamos a ir a caminar. ¿Qué falta nos hace? Como que se mira tan empañada la cámara. A ver, espérame un poquito. Ándale, así sí. Miren, vamos a ir a caminar. Voy a agarrar la correa del Bober porque no quiero. ¡Chani! ¡Ven, Chani! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Chani? ¿Dónde vas? ¡Chani! ¡Niño! ¡Ay, muy niño! ¡Vámonos! Pero le vamos a poner su correa. Vamos a ir a caminar. ¡Ah, qué la! ¡Chani! Miren, vamos a caminar. ¡Ay, para allá! ¡Ay, para allá! Vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vamos a activarnos un poquito. Y vamos a echarle ganas. Vamos a caminar. Porque al ratito vamos a ir a comer a Pecati. Y no íbamos a ir. Ven que normalmente vamos los domingos. Pero dijimos, ay, vamos. Hay que salir un poquito de la rutina. Vamos a comer. Pero primero vamos a ir a comer. Ahora a comer. A correr y luego a comer. Pero miren. A mí todavía me gusta ver cómo se miran aquí los guajes. Qué bonito se miran. Pollado. ¿Ya viste que tengo los guajes aquí en corto? ¿Eh? ¿Ya viste que, dónde tengo los guajes? ¿Dónde fue? ¿Bien lejos, verdad? Ándale, tanto que nos presumen en los videos que vas a correr con Paquito. Pues sí, pero estoy cansado de tanto correr. No, nah, tienes que hacer ejercicio. El dolor es bueno. Tienes que sentir el dolor. Si hay dolor, hay resultado. Si no, pregúntale a Benja. ¿Se siente bien orgulloso? Mira, ¿ves? Ya te vi. Like, ¿te entendiste? Vámonos. Bien contento. Así vamos a caminar. Medio. A ver, ¿puedo caminar como el Gor? A ver, camina como el Gor. No. Amigo. Camina más rápido. Paré. No pelea. Bueno, más quiere pelear cuando mira que el perro está encerrado y no tiene posibilidad de morderlo. Mira, Pollo, aquí está la radio. La estación de radio. De la poderosa voz del Balsas. Déjala acá, ejercicio. Pobrecito el niño. Mira, amor, ¿sí tienen vacas para allá? Ay, no, no miraste. Está acá. Ahí la ves. Ahí anda el don con sus patitas. Qué raspado. Como un hijo. El caballo. Ni se te ocurra, gol. Qué ronchitas. A ver, amor, tú puedes, tú dale. Puedes. No, es que ustedes se burlan de mí. No, dale, seremos dale, incapaz. Dale. Ándale, amor, tú puedes. Vamos a ver, a que agarre confianza otra vez. Bueno, tú siempre te quejas de que camino lento. Pues sí, pero quiero estar en paz ahorita. No, pero corriendo puedes. Caminándole, caminándole. Avanzándole. Una, dos, una, dos. Ahorita acá en el pavimento. ¿Cómo se va a terminar? Nuevamente, miren, ya estamos aquí en la casa. No grabamos ayer y dije, bueno, vamos a grabar un poquito hoy, un poquito de lo que vayamos a hacer. Es que el día de hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
solamente estaba cocinando hace un momento, pero no les quise mostrar porque creo que en los últimos dos videos les he mostrado algo de comida, algo de cocina. Entonces en esta ocasión dije, no les voy a grabar, voy a saludarlos y vamos a grabar un poquito más, ¿no? Entonces, miren, el día de hoy me cociné unos pescados en rojo porque el otro día, no sé si se acuerdan, mi papá me compró pescados y dije, ah, voy a hacerlos, pero no sabía en qué hacerlos y estaba pensando, decía, ay, lo hago en verde o lo hago en caldo o lo hago, no sabía en qué hacerlos. Entonces se me antojó el pescado en rojo y dije, ah, pues aquí merito. Entonces también tenía ahí unos frijoles, ¿se acuerdan los frijoles que había puesto ese día? Ya los cociné y se los voy a mostrar y están bien, bien ricos. Los pescados también están bien, bien ricos. Y ahorita vamos a salir, vamos a ir a Coppel. Pollito quiere comprar algunas cositas. De hecho, Pollito sigue aún ahorita con nosotros, pero el día de mañana lo vamos a llevar a la casa. Lo vamos a ir a dejar, lo vamos a ir a abandonar. Ya me iba a ir hoy. Se iba a ir hoy, pero dije, ay, ¿para qué te vas? Y pues, se quedó. Pero, no crean, es muy grata la compañía de Pollo. Es muy divertido ganarle a Pollo en los videojuegos porque se enoja. Y él termina lavando los trastes. De hecho, él lavó los trastes. Y yo cociné acá, quiero que vean. Cociné unos pescaditos en rojo. Vean, ay, huele bien rico. Y acá de este lado están los frijoles. Les acabo de pagar ahorita. Es que vámonos. Ahorita, pues es tarde. Es temprano, no es tan tarde. Mi esposo todavía no sale de trabajar, pero alcanzamos de hacer las cosas que queremos ahorita antes de que él salga. Es que vamos. Miren, ya estamos aquí en Coppel. Y estamos viendo los microondas. ¿Pero este qué marca es, Pollo? No, no sé la verdad qué marca es. Yo creo que no tiene garantía. Sí, eso es lo bueno. ¿Cómo? Maybe. 1800. Porque si te hace falta uno. Sí, me hace falta un microondas. Están bien caros. Sí. Mande. Ok. A una freidora. Sí, pues. No, yo creo que sí voy a agarrar un microondas. ¿Sí? Sí. Pero más o menos, no tan caro. No, que pasteles. Está bien bonito, pero está bien caro. ¿Este? Te digo, está bien bonito, pero está bien caro. Y bien grandote. Hasta espejo. A ver, este cuesta 2000. Y este cuesta 2300. 400, pues. ¿Cómo? Ah, para las papas. ¿Pero es conectado? ¿De cable? No, sí tiene cable. Ahí está. ¿Tiene cable? Pues, o sea, nomás se conecta y se le echa el aceite. A ver, pues, ¿a qué venimos? Vamos a comprar la cable. ¿La ropa? Sí. ¿Cómo? No, en el tercer piso están los zapatos. Quiero buscar primero los shorts y pants, ¿eh? Mira, de aquí los miro. Ahí dicen. Las playeras deportivas. ¿Qué talla son? Chécale. Que no la vea Benja. ¿Esta? Oh, ya tiene un igual. Por eso te digo que no las vea. Ay, esa está bonita.
No, cuadradas no, cuadradas no. Sal de mi cabeza. ¿Cómo? Esto sí me queda, mira. Tiene que tomarlo de toca. Ah, tienes que checar. Sí. Pues sinceramente me gusta esto, solo que me pasaré que estoy llenando. Mira, ves. Desabróchala y checa. Porque hay unos que son muy grandes. A ver, dime, ¿te va a quedar? No, ¿verdad? Pues te digo, chécalo. A ver, ¿que agarraste una de béisbol? Sí, me gustó. ¿Eh? ¿Está muy grande, no? Es... ¿Esa es extra grande? Sí. Creo que me queden flojas. Pero tú eres grande. Bueno, tú eres... Yo ahorita soy... como bajaste de peso, eres mediana. No, soy grande. Pero eso está muy grande. Exageradamente grande. No. Lo voy a cambiar por grande. Esa es extra grande. Son muy grandes. Las que esas les quedan a mi pa. ¿Sí? Sí. Oye, mira, si no. Que me sí, pero demasiado. Entonces ayúdame. Te dejo solo. Te dejo solo 2 minutos. Pero esas me lo quieres o no. Pero son muy grandes. No, no más. Te va a quedar grande es esta. Te va a quedar de vestido. Pollo, que está muy bueno, pues ya, pues tú sabes. Miren, le agarré una sudadera a mi esposo y mañana van a ver por qué se la agarré. Pero ahí está. Ahora vamos a ayudarle a este watch. No me voy a agarrar esto y según. Bueno, bonito. Sí, me gustó. Están lindos. Mira, cuando tenga bebés, le voy a comprar un corralito. Sí, la cuna. Pero todavía no. Ahorita le compro comida al Gobe, cosas a mi carro. Luego más adelante, en lugar de comprarle cosas a mi carro, vamos a comprar pañales, leche y todo. ¿Sabes qué? Pensando bien, ahorita no quiero bebés. Mucho gasto. Ya, ahora sí, ya salimos de Coppel y ya vamos para la casa. Solamente que Pollito se paró a comprar tortillas. También pasamos también a la veterinaria y compré esta pastilla para el Gober, que es para que no tenga pulgas y cuidar su pelaje. Su pelaje, su pelo. Pollo compró eso para la Chane. No, y Orión, Shakira. ¿Shakira Guadalupe? Sí, no tiene collar. Sí tiene, pero es de cinta. Ajá, ah, y es que ahora sí, vámonos para la casa, vámonos a comer. Justo ahorita pues ya salió también mi esposo del trabajo y nos vamos a ver allá. Vamos a ver ahora sí quién llega primero. Vamos a ver quién llega primero. Vamos a ver estas tortillas, qué tan buenas salen, porque aquí no hemos comprado y siempre está abierta hasta las 9, 10 de la noche está abierta. Yo sí me pregunto y digo, ¿estarán ahí todo el día los trabajadores o cambiarán? No sé, pero vámonos a comer. No, lo voy a quedar allá. Isa, compré una aspiradora ahí para la camioneta. ¿Lo dejo ahí? ¿Es sí. ¿Sí? Es para el muñeño. Y ya me escuchó. Desde que llegué estoy llorando. Mira, amor, me da risa que esta cajota... Para la pastillita. Saca la pastilla. Gober, ven. ¿Pero estas qué son? Nada. Ah. ¿Abre? Gober, ¿se la doy nada más así o...? Sí, es carne. ¿En el suelo? No, por extra. Mira, Chane. Ven, Chane. Chane, ven. Mira, Chane, ven. Ten, Chane. Ten, Chane. Chane, ven. Ten, Chane, ten. Ten, mira, mira. No, esa se la come. Ten, Chane. Pero no quiere caer algo. Chane, ten, Chane. A ver, ven. Ven. No. Sí. Frijoles. Yo quiero frijoles. Y colita. ¿Hay una colita por ahí? Sí. ¿Me echas?
El cuñado no sé qué quiere. ¿Ya te serví? Ya te sirvió. Ahí está. Vamos a comer. Un provechito para todos. Claro. ¡Come! Otro más. Gracias. Cuñado, ¿quieres frijoles? Amor, ¿y el garrafón? ¿Creo ahí arriba? No sé. Pregúntale. ¿Había un garrafón aquí? Sí, uno de Bonafón. ¿Adentro no está? No. Pregúntale al señor si está. No, voy a preguntar si no lo bajó. ¡Pollo! Deja la puerta verde. Miren. Ahorita vamos a ir para Santa Teresa, vamos a ir a ver a mis suegros. Y mi esposo se bajó a comprar agua. Ahí está. Ven. Man. La. Se bajó a comprarle agua a mis suegros porque pues mi suegro toma agua Bonafón. Entonces aquí es donde la venden. Y le íbamos a llevar dos, pero no encontramos el otro garrafón. No sé qué habrá pasado con él. Y ahorita aprovechamos que pasamos por el Zócalo. Y me compró una chamoya de mango. Que yo tenía ratito que no me tomaba una. ¿La que se iba a tener ratito? Ya como unos 20 días. Más o menos. Aproximadamente, ¿verdad? Uh-huh. Ya salió. Es que vámonos ahora sí, son las 6 de la tarde y vamos a ver qué hacemos allá. Es que nos vemos allá en San Luis Teresa. ¿Quién como tú? Te teletransportas. ¿Te dormiste, verdad? Ay no, venía hasta roncando. ¿Qué chon? ¿Cómo estás? ¿Estás buena o estás mala? ¿Estás buena o estás mala? Este, chiquitito. ¿El perrito chiquito, pues? ¿El de pollo? ¿Pollo? Ajá. ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, vete, vete! Leo. ¡Blanca! Ay, anda con trabajos, pobrecita. ¿Y mi suegro, chon? Me cago. Pásale, chon. Vamos para adentro. Fíjate. Se venía durmiendo. ¿En negro? Bien dormido. Mira, mira la cara que trae. ¡Qué bonito cotorrito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito estás! ¡Ay! ¡Qué bonito estás, cotorrito! ¡Qué grande! ¡Estás bien grandota! ¡Cómo estás, cotorrito! ¿Cómo has estado, cotorrito? ¡Señor! ¡Cotorrito! ¡Cotorrito! ¿A qué se echan? Que tenga puros gober, gober. Que se parezcan. Gober. Ya va a tener hijos tu esposa. O una de tus queridas, ¿qué es? No, abusaste de mis guachas dos veces. Ah, pues la agarró dos veces, ¿verdad? Sí, cuando la fiesta y antes. Goloso. Celoso, no goloso. En la lengua. Siempre anda así, ¿verdad? No me saques la lengua. No me saques la lengua.
para que te tomes tu café, amor. Es de plástico, mira. ¿Está bonita? Sí, la verdad. Siendo honesta, me gustó esta. $89. Esa sí me gustó. Mira. El vaso por calavera NG. Ese sí. 45. ¿Lo vas a agarrar? ¿Ya vas a comprar una lavadora? ¿Compramos dos de estas? ¿Por qué dos? Si nada más ocupa una. Nada más ocupamos una. Esta me gusta porque esta no tiene el botón de seguridad. Odio ese botón de seguridad. ¿Pero no necesita una bajada de agua? No, esta le puedes echar con la cubeta. Esta sí necesita bajada de agua porque esta cosa cómo se descompone si le cae una gotita de agua. Odio esta cosa. Todas tienen, nada más esa no tiene. ¿Cómo tan viejas? No, esta es stop. Buena idea, dicho. Estas son las nuevas. Pero es Advio. ¿Será buena? Pues la marca no es buena, pero está accesible. No va a ser accesible si se descompone rápido. No, pero está, yo creo que es buena. Porque mira, para hueco es el mismo precio. Y es la misma capacidad de seguir. No sé. En esta no la haríamos. ¿No? ¿Está accesible? No, en esa no la haría. ¿Por qué no? Listo con el vasito en la mano. Amor, ¿me lo compras? Tráetelo. Soporta. Hermano, te ayúdame. Esta rodea. Mi 6, 24, perdón. ¿De este sí por qué no? Sí. Ah, ok. 5, por favor. Ahí va. Contexto para los que no entiendan, eso va a ser este. ¿Eso qué es? Para tienda. No es carrito para tienda, sí es un burrito. Ah, no, es un carrito, sí es un carrito. ¿Pero para qué si está ese? Es que lo puedes llevar al mercado. Nunca vamos, pero lo puedes llevar. Mira, Vivi, los topas con. Ah, sí, les digo que el contexto de esto es que como él no toma cerveza, ni vino, ni nada de eso. Pues es el sustituto. ¿Verdad? Sí. Tenemos dos botellas. Son los mismos. Siempre están esos. ¿Alguien le puede decir a Paquito, por favor, en uno de sus videos o sus en vivos, que él me perdió mi memoria de ese juego, que me la dé, sí, por favor? Sí, ese lo noté. ¿De cuál? De Mario ese. 3D World. Oh, está Mario Party. Está chido. ¿Nunca lo han jugado? No saben de lo que se pierde. Está bien chido. Miren, creo que Paquito tiene esta bocina en su casa. Michelle. No, Paquito. Es Michelle. Es una bocina larga. Ajá. Estaba ayer, el otro día escuchaba música y yo me quedé, órale, Yaris. Por el tipo de música que estaba poniendo. ¿Y aquí qué vas a buscar? Andaba buscando un adaptador para que nos iban a descomponer aquello. Pero no. ¿No hay? Solo hay para USB. Oh, ya. Pero se lo tienen. Como que están surtiendo, ¿no? Sí. ¿Más? No, pero ya no viene por eso. ¿Entonces? Sí, yo sí. Este es Nacho. ¿Y a ti cuál te gusta? Por Will. ¿Y hay? No, pero eso es, creo que nada más la pista con un carrito, amor. O sea, la pista con un carrito. Hot Wheels. Dice que almacena más de 20 vehículos, pero creo que no vienen carros, nada más viene uno. A mí una vez de niño me regalaron, era como un trailer y venía aquí lleno de carros. ¿Y ese? Pero lo chido es chiquito. No sé si le encontramos un juguete a Dani. Un juguete para Dani. ¿Para Dani? Sí, ¿por qué no?
Mira, baby. ¿Hasta le puedes montar? Hasta acá. Mira. ¿Qué? Oye, las llantas son como de esponja. Qué bonita, ¿verdad? Parece. Parece un espacio, ¿verdad? León es una orca. No, ¿sí? Foca, león marino. ¿Sí, no? ¿Le gustan los monos o los carros? Carros. Ah, no. Mira un... No sé qué es. Si este fuera el... Yo le regalé dos de estos así, pero de diferente, pues. Oh, sí, amor, miren, 200 pesos. ¿Sí es su precio? Pues va, dice. Bien alto, mira. ¿Cómo? Mira. Ah, es cierto. Mira, aquí hay otros más chiquitos. Pero hace como que lo rompió. ¡Los descontinuaron! ¡Descontinuaron los Hot Wheels! Miren, te estoy diciendo, Pollo, que creo que yo no le he regalado un juguete a Dani. Yo sí. Pero a mí, bueno, digo, cuando están más pequeños o chiquitos, ellos no saben quién les regala juguetes ni nada de eso. Entonces, tampoco había tenido como la oportunidad. ¡Qué mala tía soy! Pero ahorita le voy. ¿Eh? Sí, sí. Gracias, gracias. Te amo, muchas gracias. No, yo estoy platicando acá con los niños. Ajá. Estoy platicando con estos niños. Ajá. ¿Oh, sí? ¿A poco? Gracias, siempre ven esos para mi casa. Entonces, vamos a regalarle este juguete a Dani. Vamos a comprárselo. Lo vamos a llevar. Sería pensado en este. Mira, te perdonas. No, sí, por el Benito. No, no, Benito. Miren, había pensado en regalarle este, pero conociendo a mi hermano, porque este es un carrito de control remoto, conociendo a mi hermano lo va a usar más Paquito que Dani. Entonces, no es algo que Dani va a disfrutar mucho. Es que cuatro. Se me hace bien bonito. Pero lo va a romper luego. ¿Sí? Sí, es de materia que se rompe fácil. Bueno, le vamos a llevar a aquel. Es que hay que seguir comprando. Necesitamos comprar huevos y algunas cositas más. ¿Champú? Ah, sí, champú, porque ya no hay. Pues no eran de marca, ¿verdad? Ya estos es marca. Pero los compraban los tianguis. Me costaba como 50 pesos la bolsita. Traía como 100 monitos. Un montón, algo así. Mitad y mitad. Y los ponía de un lado y los ponía de otro. Y jugaba la guerra. Y les tiraba piedra, las pelotas como la que tiene Gober, la verde. Ajá. Con esas eran las granadas. El equipo que perdía su último era el que... El que perdía. Sí. Ya después descubrí cómo quemarlos y ya fue diferente. Ya entendí. Ya entendí. Agarra un casillero de huevos, amor, por favor. Algo se rompió. ¿24 o 12? 24. Te reemplazó. Pero quiero contestar, ¿no? ¿Para qué? ¿Tú no quieres nada? ¿Para no se me antoja? Me siento bien inflamada. Puedes agarrarte un yogur de esos, mira. A ver. Un... El Yoplay. No sé. ¿Hay deslactosado? Mira, ¿y el deslactosado? Mira. ¿Es el natural de deslactosado? ¿Y eso también? Está bien ricos esos. Mira. Es lo que el que quería agarrar. No, mira. Yo no sabía que había. ¿No sabía? ¿Por qué? ¿Qué es? Yogur es desactivado. Es que si como esto, me van al baño. Y media hora, por cierto.
2 horas. ¿Pero cuál será más barato? ¿El Alpura o el Ala? ¿El Ala no está? Sí. El Ala no está muy rico. Está más bueno el Alpura, ¿verdad? Mucho más bueno. Pero más caro. ¿Qué me dijiste que me tomara eso? No, ¿cómo dice Benja? Los Activia. Pero creo que no hay. Ah, sí, acá están. Ajá. El de ciruelas. Están ricos. O hay de piña también, mira. Piña, fresa. Coco. Pero no hagas lo de Sofi. Que comía las cosas antes de pagarlos. Hay que apurarlos porque hoy. ¿No le has tomado nada? Tómale. Ahorita. Tómale. Ahorita, pues. Tómale, luego no te estás quejando de que te duele la panza. Sí, me duele. ¿Pero con eso me va a doler más? No. ¿Sí? Nomás te destapa. Tenía ganas, pero unas ganas de plátano. Te lo vas a congelar, qué chiste. No, o sea, quiero congelar unos y los otros los quiero dejar afuera. Venga. Ten, acábatelo. A ver, tú lo probaste. ¿Estaba bueno? Acábatelo. ¿Estaba bueno? Sí, estaba bueno. Chismoso. Sabe a avena. Chismoso. Acábatelo. Ya te falta bien poquito. Yo te dije en el video, te dije. Sí, lo íbamos a agarrar, pero él dijo que no. ¿Pero lo podemos agarrar? No, es que aquí no tienen garantía. Y mucho más caro. Y allá sí tienen garantía. Buenos, bonitos y baratos. ¿Cuándo? Échame en el carrito para que lo coja. ¿Vas a agarrar algo? Qué rico, ¿verdad? Qué rico. Muy rico. Muy rico. Vivi, no seas exagerada. Ajá, Vivi, exagerada, que este y que el otro. Pero yo tomo esas cosas. Y yo sé que no se acuerdan cuando mi mamá me daba jugos de papá Antonio. Y primero ponía la raíz. ¿Qué dijo? No sé. Muy bien, checado. Es que estábamos checando con nuestra amiga, la de Loro, la de Cuco, yo creo que muchos la conocen. Queríamos checar el precio del gramo de oro. Ahorita como el dólar bajó, por ende el oro también tiene que bajar. Entonces, estabas mirando, ¿verdad? Ah, estaba checando. Los precios aquí en la ciudad de Altamirano. Y muchos sabemos que en Ciudad de Altamirano, el oro, lo que es el oro especialmente, lo da muchísimo. Cargado de electrónica, a favor de atender cliente en la exhibición de línea de caja. Ahorita, espérame. Lo dan más caro que en que el Estado de México. Entonces queríamos ver en cuánto estaba dando el oro ella para comprobarlo. Pero miren, vamos a agarrar este tomate. Sí. El tomate y vamos a agarrar el tomate. ¿Qué es lo básico? Ahorita vamos a agarrar lo que es lo básico. No hay chiles. No, ¿verdad? No. Vamos a agarrar lo que es fruta. No, chiles tengo. Chiles, ah, okay. Le compré a la señora acá. Miren. Quiero mostrarles un poquito la defensa de nosotros. ¿No crees que vamos a quebrar los huevos? ¿Así que no escuché? No. ¿Seguro? Sí. ¿No? Y si se rompen, ahí hay más. No puede ser. Le regalaron salchichas. ¡Uy, oh, bien hartas! Y se agarra. Vente, vamos a jugar. Una que me gusta mucho, pollo, de Disney. Es Disney, ¿verdad? La del dinosaurio de Bruno. Ah, sí. No, es DreamWorks, ¿no? ¿O es Disney? Disney.
¿Es Disney? Pero eso no se hace nada, ¿verdad? No. Bueno, esta, yo creo que mejor la vas a comprar ya en este. En cosas americanas. Está bien rica la carne allá. Nada, esta, no, mira. No. La cochinita pibil. Cochinita pibil, qué fuerte. La cochinilla. No, la de pulga está acá. Acá están las costillas. Bueno. Pero esta sí. Es en amor, lo partieron con el nada bien congelado. ¿Qué? Sí, por eso sale perfecto. Amor, ¿sabías que mi papá, no sé si él te ha contado, que mi papá estaba en Estados Unidos, trabajaba en los cortes de la carne? Me comentaste tú una vez. Oh, cuando andábamos en Sigua. Ajá. Sí, él ha trabajado en España, en Estados Unidos. Hace falta mucho que me cuente el suegro. Suegro, cuénteme. Va a ver el video. Dice, cuénteme, suegro. Muchísimos años. 25 de septiembre. Yo me muero, ¿Cómo? En lo de los carros. No aguanta el brío de la casa. Ajá, no, pero sí, él trabajó por muchísimos años en eso. Párrago con carne molida. ¿La carne de porco soy yo, verdad? ¿Todo eso es carne de porco, amor? No, pero pierna. Ya, pierna. Sí. ¿Costilla no llevaste? Ahora el encargado de hacer arroz en la casa es mi esposo. Gracias, pollo. Gracias por el apoyo, te lo agradezco. Es un trabajo. No, pero ahora mi esposo lo está comprando ya listo a preparar. Y es rápido. Amor, pero ¿por qué sale como prietito? Porque tiene condimentos. Ajá, hay de todos. Mira, de hecho llevo dos de esos porque son 2x70. Y uno de estos que está en 36. A mí sí más de que el burrame le pusieron de estos videos porque era muy llave. Pero estaban buenos. 5 pesos. Yo te salieron como en 5. Como en 100. Mira el de este. ¿Cuál estará bien? Voy a llevar esto. Ok. Yo me traje sopa, no sé. Hay sopa. Atún. Miren, así va nuestra despensa. Ya había muchas cosas que nos hacía falta. Sí, más que nada lo básico. Lo que era no, las decías carnes. ¿Que no te gustaba comprar carne aquí? Es que ya la cociné. Ya la he cocinado. ¿Sí? Y está buena. Ya no tienes jugo de manzana. No. Está en el área de lo que es licores. ¡No! ¿Y eso qué? Es cristiano. Ari cristiano. Ah, miren, quiero agarrar unas tortillinas, pero están bien grandes. Quiero nada más de las que trae 12. Y estas, uy, traen un montón. Traen 20. ¡Mande! ¡No! ¡Pollo! ¡Pollo! No. Yo sé que son New Mix. No. No, ah. No. ¿Dónde están las? Aquí están las de 12, miren, ya las encontré. ¿Y agua? Agua sí. No. ¿Es agua?
de aguardiente. Te pasas. Pero tú algún día lo podrías dejar y su mamá no. Ella tampoco. Mira. Sí, tómalo alguna vez, te dije, ¿verdad? Uh-huh, una vez. Pero como éramos bien pobres, la verdad. Uh-huh. O sea, no es que no hayamos tenido dinero. Uh-huh. Es que era fin de año. Ya cuando es fin de año ya no traes dinero. Por las fiestas. Los bailes te acaban todo. Y pues vinimos todos, ¿verdad? A comprar. Uh-huh. Y pues no teníamos cuenta. Y mirábamos todo y todo estaba bien. Entonces, ay, qué bonito se ve esa. Así igual, literal. No había patas de elefante. Las que son unas rancho escondido. Nosotros le decíamos rancho podrido porque es lo peor que puedes tomar. Aparte de Tonaya, pues. Pero están así unas así, ¿no? De hecho te enseñé. ¿Las botellas de plástico? No, es una de vidrio, pero está. Es un animalón. Así, mira. Así más o menos está. Uh-huh. Pero así. Y pues no había. Y nosotros dijimos: algo que te emborreche rápido, que sea barato y que alcance para todos. Mira. Dos de estas. Uh-huh. Y les alcanzó para bebida cruda y les duró 3 días. La tenían aquí. Esa vez yo no tomé, pero sí, mire. Y porque la olí dije, no, esto es para hombres. No. Oh, sí, cierto. Sí, una botella por persona. ¿Ya ves? Bueno, cuidado, pues como no nos dejan atrás están los fruits, los juguitos. Ah, pueden agarrar juguitos, eso es lo único que pueden tomar. Chales. No quisiera. No, no. Oh, yo paso tomando de eso. No, yo no, porque una vez me hicieron eso. Yo tomo mucho eso para hacer ejercicio. Salud. Salud. Gracias. Salud. Gracias. Bueno. Rompope. Sí, la que espanta.